días a todas y a todos. Ante todo, bueno, por mi parte agradecer a la dirección provincial que, bueno, que haya tenido bien que yo esté aquí junto a mis compañeros. Para mí es un placer, desde luego, estar con todos vosotros y además me impone porque, bueno, delante de mí lo que hay es gente que sabe mucho más de esto que yo. En primer lugar, presentar, bueno, a la mesa, que son los que me acompañan. Está Paco Ángel, que es diputado de Diputación. Está Francisco, que es alcalde de Fuente Palmera. Amparo Pernici, que todos la conocéis, que es concejala también de Córdoba, ¿no? Y Manuel, que viene de, era ex alcalde de Seseña, ¿no? Bueno, yo cuando me llamó Sebastián y me dijo: Alfonso, yo quiero que intervenga de urbanismo. Lo primero que se me ocurrió es decirle: yo no tengo ningún inconveniente, pero yo quizá, si intervengo para hablar de urbanismo de Fernández Núñez, pues tendré que hablar como un mal ejemplo. Uno de los tantos malos ejemplos que tenemos en Andalucía y en España entera de urbanismo, ¿no? Y además, en este caso, tampoco podemos echarle la culpa a los demás, porque todos hemos estado por allí, ¿no? Pero yo sí que, bueno, no voy a ahondar en lo que eso supone cuando tienes un problema urbanístico dentro de tu pueblo, con lo que te vas encontrando, cómo te condiciona el día a día, porque entre otras cosas, cuando quieres solucionar cuestiones, lo primero que hacen es amenazarte, ¿no? Decirte que, bueno, ¿por qué a mí y por qué no a los demás? Entonces, es un problema gravísimo en toda Andalucía, ¿no? Se habla de esas 300.000 viviendas, que seguro que son 500.000. Un problema que la Junta de Andalucía se supone que le iba a poner remedio, pero le pone remedio como casi a todo cada vez que va a haber unas elecciones, ¿no? Y así hizo con el decreto este famoso de 2012, donde además en prensa salían diciendo que ya se iban a regularizar las parcelaciones para gastar esos montos que venían las elecciones muy pronto. Cosa que no fue así, y en 2016 se tuvieron que dar cuenta que no había, que de esos famosos asignados fuera de ordenación, pues había solo un puñado, ¿no? Entre toda Andalucía había un puñadito de fuera de ordenación que se habían declarado que era mínimo, ¿no? De aquellas 300.000 o 250.000 que llegaron a salir en prensa que se iban a regularizar. Después fueron 7, 8 o 10 las que había en alguna provincia que se asignaron a fuera de ordenación y de las 300.000 nada. Después, en 2016, como he dicho, hicieron una modificación a la que también los ayuntamientos le pusimos esa esperanza. Otra vez volvieron a venderlo como algo que era la regularización de las parcelaciones, y otra vez, cuando lo miras bien mirado, pues sigue sin dar solución, sin ponernos una herramienta a los ayuntamientos para que los alcaldes, alcaldesas o concejales o los que estemos por allí no estemos siempre en un vilo, porque en el momento que se desata una guerra, ¿no? Yo te denuncio a ti o tú me denuncias a mí, pues es perjudicial para todos. Y esa es la cuestión, que al día de hoy pues no tenemos esas herramientas para poder sacar adelante lo que queremos. Yo, como experiencia, lo que puedo decir es que nunca seáis los primeros, porque Fernández Núñez, cuando en 2012 sacaron que había que identificar los asentamientos que teníamos, o los asimilados, o los diseminados, o el hábitat rural que nosotros también teníamos, fuimos los primeros en decir a Diputación: venga, nosotros queremos ponerle solución a esto, muy, además, rápida, porque nosotros tenemos más de 800 viviendas en Fernández Núñez que están en suelo no urbanizable. Pues Diputación tuvo bien, dijo: perfecto, además, lo vamos a hacer. Vamos a coger cuatro pueblos, ¿vale? Fernández Núñez, uno. Pues lo que conseguimos fue, con decirle a la Junta lo que la Junta quería saber, que la Junta nos dijese que, oye, ¿qué es lo que pasa allí? Que os voy a mandar a los inspectores, ¿no? O sea, que nos pedí que identifiquemos y después nos dicen que nos van a mandar a los inspectores. Yo lo que sí que quisiera es que cada vez que tengamos la oportunidad desde nuestra organización, es que le digamos a los que se sientan en la Junta de Andalucía, que se sientan en torno a una mesa, que ya sean políticos, seamos políticos, o sean técnicos, o los que sean, que pregunten primero a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, cuáles son los problemas reales, antes de escribir tanto que después es imposible
sacar adelante esos planes urbanísticos, por ejemplo, o el plan general, ¿no? Ahora se habían entretenido en cambiar, porque nosotros, Fernando, también llevamos años queriendo sacar adelante el plan general, tuvimos que suspenderlo, y entre otras cosas porque también la Junta, cada vez que se le ocurre o cada vez que pasa unas elecciones, le da por modificar las normativas, ¿no? Y cuando estás haciendo un plan general, resulta que te lo dejan obsoleto antes de que lo termine. Y cuando empiezas a hacer el otro, ahora por medio, cambian también las cuestiones de los informes en torno al medio ambiente. Y como yo dije en una jornada que hubo para explicarlo, ponían un esquema donde había una persona en una cuerda floja, ¿no? Y es lo que yo terminé diciendo, digo, si la persona que hay en la cuerda floja es un concejal, digo, no va a ser falta que le muevan la cuerda floja, se va a tirar del tirón cuando eche cuenta de lo que estáis diciendo aquí, porque lo que estaban diciendo era que los planes generales pues iban a tardar pues, 2 años más, porque esos informes de medio ambiente son 2 años más, y ellos mismos dicen, por ejemplo, que antes de la aprobación inicial estará el documento de alcance de la cuestión de los informes de medio ambiente. Dicen que en 3 meses lo van a tener, y nosotros llevamos ya 6 o 7 meses y no conseguimos tenerlo. Así que yo como experiencia digo eso, que tenemos muchos problemas, y lo que sí pediría es que cada vez que tengamos la oportunidad, como cargos públicos que estamos aquí muchos, y si no, pues nuestra gente que está en la Junta o donde estemos, que intentemos hacerle ver o forzarlo a que el urbanismo es muy, muy importante para que le podamos dar solución a los pueblos y las ciudades, y que no puede depender de que no ande en la Junta. Tiene que poner más recursos, tiene que poner más medios para que pueda andar y tengamos esas herramientas para poder, bueno, al menos ir solucionando un poco el problema. Nada más, yo lo que voy a estar de moderador, pero era un poco avanzar eso, o decir cuál es la experiencia que tenemos ayer, Fernando Núñez, que no es una experiencia de algo que hayamos hecho bien, sino lo que sí, estamos intentando hacerlo bien, pero la verdad es que es muy complicado y muy difícil. Así que nada más, yo le doy la palabra a Manuel, que bueno, hemos tomado la decisión de empezar del otro lado de la izquierda para la izquierda, y así lo vamos a hacer, ¿no? Así que después, al final, tenemos un turno de palabras para que intentemos entre todos que esto, bueno, sea fructífero esta mañana que tenemos por aquí de sábado, como nosotros nos da por entretenernos los sábados y los domingos, pues que merezca la pena de la tarde. Sí, vale. Bueno. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitar la celebración de esta jornada, además del formato, creo que es idóneo, interesante y seguramente que atractivo. Y dar las gracias también por la invitación que me ha hecho Sebastián a que participe hoy aquí en el tema de urbanismo. Voy a emplear 3 minutos aproximadamente para lanzar una reflexión y luego contar un poco la historia que nos tocó vivir en Seseña. Yo creo que es historia interesante. A ver, la reflexión es porque Izquierda Unida, yo en este caso, pero también Cayo Lara cuando estaba de coordinador regional, he recuperado unos apuntes de una nota de prensa que hicimos en 2006 y ya planteábamos de que se estaba viviendo una emergencia territorial en nuestro país y que iba a tener graves consecuencias. Esa emergencia territorial sigue ahora, pese a la crisis, sigue ahora, ¿no? Y se manifiesta en ámbito del urbanismo en distintos aspectos. Uno de ellos es cómo afecta al medio ambiente y a la ecología, ¿no?, de nuestro entorno, del medio natural. Otra es la calidad de vida de las personas y, en especial, el acceso a una vivienda digna. Todos estamos viendo el tema de hipotecas y cómo hay viviendas vacías y gente sin vivienda. Por lo tanto, estábamos acertados con aquel análisis. La otra es la eficacia y la prioridad de las inversiones que se hacían en el ámbito de los municipios. Es decir, qué gestión económica, qué inversión se estaban realizando en los municipios, si era interesante, si era necesaria, y nosotros
lo que estábamos diciendo es que había muchas inversiones que se estaban haciendo en los municipios que no obedecían a las necesidades que tenían las personas, ¿no? Y la otra es cómo afecta la corrupción a la calidad de vida de las personas y sobre todo a la relación que deben de tener los ciudadanos con los políticos. Y estamos viendo la cantidad de casos de corrupción que se estaban produciendo en aquel entonces y que nosotros no teníamos conocimiento de aquello. Ya veis lo que ha ocurrido con Bárcenas, lo que ha ocurrido con Rato, que son personajes de la vida política de nuestro país de primer orden y que estaban cometiendo delitos en más absoluto de los silencios, de las sombras. Lo hemos conocido ahora, ¿no? Por lo tanto, deberíamos hacer una reflexión, una importante reflexión colectiva de qué significa el urbanismo para nosotros, los cargos públicos locales, pero también para Izquierda Unida. Porque no es lo mismo el urbanismo en la serranía celtibérica de Guadalajara, que yo ayer estuve en Guadalajara hablando de corrupción, que lo que puede ocurrir en Benidorm, el urbanismo de Benidorm. No es lo mismo el urbanismo en un municipio eminentemente agrícola que el urbanismo en un municipio eminentemente industrial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una imagen de cómo tiene que ser el urbanismo en general, pero también el urbanismo en particular y diferenciarlo de unos lugares a otros, ¿no? Esa es la reflexión que yo lanzo y que nos deberíamos de preocupar muy mucho, porque la experiencia nos dice que cada uno vivimos y experimentamos el urbanismo de una manera diferente. Unos quieren ampliar la extensión de los municipios y otros lo que quieren es rehabilitar el casco histórico o el casco antiguo del municipio. Y tenemos que decir, no queremos consumir más suelo. Lo que queremos es repensar la ciudad y hacer una ciudad amable para vivir, con buena calidad de vida para sus habitantes. Y nos tenemos que preocupar de eso y tener los puestos de trabajo si los podemos crear cerca, además, de donde estamos residiendo. Ahora os cuento la historia de Sesenia. Imposible contarla, bueno, sé el título, puedo decir en 10 minutos el título, porque todo lo que nos ocurrió allí fue muy, muy gordo, gordísimo, y que además ha tenido consecuencias para los habitantes del municipio. A grandes rasgos, allí había gobernando un partido socialista que tenía pocos principios y pocos ideales, y que lo que se estaban desarrollando en el urbanismo, no bajo un criterio de ideario colectivo, sino que con unas normas subsidiarias, que es un plan de ordenación, digamos, reducido, pues se estaban llevando a cabo modificaciones puntuales y se estaban construyendo naves en mitad del campo sin que hubiese urbanización y además hasta el urbanista más estrafalario se echaría manos a la cabeza porque resulta que un municipio de 4.000, 5.000 habitantes tenía 4 o 5 núcleos de población separados entre sí por 3 o 4 kilómetros de distancia. ¿Bien? Si yo os comento de que el alcalde estaba celebrando bodas, pero no en el ayuntamiento, sino que las bodas se estaban celebrando en los salones, y que estaba cobrando 30.000 pesetas en aquella época por cada boda que celebraba, pero esas 30.000 pesetas no iban para el ayuntamiento porque no había ordenanza que lo regulase, sino que iba para su bolsillo y que además en esas bodas no solamente participaba él, sino que participaba el concejal de Hacienda y también participaba el secretario interventor del ayuntamiento, pues ya os podéis explicar cómo funcionaba el municipio. Bien, bueno, pues yo entro de concejal en el año 1999. Y lo que planteamos es que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque los vecinos no participaban en los plenos. En los plenos no se sabía el orden del día de los mismos, no había convocatoria y no iba ningún vecino a ver lo que se debatía y lo que se aprobaba en los plenos. Es más, no votaban todos los concejales, solamente votaba el portavoz de cada grupo político. Y el voto es personal e indelegable, ¿vale? Pues yo, cuando llego allí, digo, no, aquí tiene que votar concejal por concejal. Dice, ya, porque ha venido uno nuevo y quiere implantar nuevas normas aquí. Digo, no son nuevas normas. El reglamento de organización y funcionamiento dice que tienen que votar todos los concejales. Pero a la misma vez nos planteábamos que teníamos que echar, por decencia política, teníamos que echar al alcalde. Y luchamos mucho en la organización de Izquierda Unida, pero también en compañía de los vecinos, para quitar ese alcalde. Las siguientes elecciones, a base de boletines y de algunas cosas más, denunciando sobre todo el tema urbanístico, pues conseguimos ganar las elecciones. Pero previamente,
En el año 2001, recuerdo que yo era concejal, pero a la misma vez estaba trabajando en un taller en Getafe de soldador, ¿no? Y llegó el gestor del taller y se acercó al puesto donde yo estaba soldando y me dijo: hola Manolo, que estás de alcalde en Seseña y te quiero decir que en Seseña se van a construir 13.500 viviendas en edificios de 10 plantas de altura. Y digo: ¿cómo? Si yo soy concejal y no estoy enterado. Y como alguien de Getafe sabe lo que va a ocurrir en Seseña. Eso en el 2001. Yo lo dejé pasar. Pero mira, por donde tuvimos una discusión con el promotor que iba a sacar adelante esas viviendas, que ya estaba construyendo viviendas en Seseña, y este promotor es el vocero, ¿no? Y tuvimos una discusión porque a todos los trabajadores de Seseña le dijo que no tenían que votar a Izquierda Unida porque estábamos parando el urbanismo, que estábamos criticando mucho todos los desarrollos urbanísticos que estaba llevando él. Y le dijimos que él lo que tenía que hacer era construir si le daban las licencias y que él no se tenía que meter en política y que nosotros no estábamos parando el urbanismo por pararle, sino que el urbanismo se tenía que construir conforme a la legalidad, el imperio de la ley, ¿no? Y en ese momento él me comentó que iba a construir una nueva urbanización para construir viviendas a un precio muy reducido para los vecinos del municipio con poco poder adquisitivo. Me hablaba de 11 millones de pesetas en aquel momento y que ya había hablado con José Bono, el presidente de la Junta, que había hablado con el alcalde, que eso iba a salir para adelante. Bueno, pues efectivamente, eso era septiembre de 2002. Me había avisado el gestor de mi taller el que se iban a llevar las viviendas. Eso se había fraguado al margen de la administración pública, al margen del ayuntamiento. Pero es que el día 19 de noviembre de 2002 se presentó por registro ese pago. Y ese mismo día, 19 de noviembre del 2002, resulta que ocurrieron varias cosas. Una, que el ayuntamiento contrató al aparejador y al arquitecto que tenía el pocero. Los contrató de interinos, es decir, que presenta por registro y que es mejor que los que tienen que informar que sean afines a ese proyecto. Ese mismo día, el señor Zaplana, amigo íntimo del pocero, pidió un crédito en la CAN. Ese crédito era un crédito millonario. Y ese mismo día, 19 de noviembre de 2002, se inicia el expediente para la concesión de la medalla de plata al mérito al trabajo al pocero y lo inicia alguien que estaba en el Ministerio de Trabajo, que era familiar en aquel momento, familia política del pocero. Es decir, se sucedieron una serie de acontecimientos importantes que nos hacía ver a todo el mundo que aquello iba a salir para adelante porque había cierta connivencia entre los poderes políticos con el empresario. Pues sí, es cierto, nosotros nos oponíamos a ese desarrollo salvaje. En un municipio de 4.000, 5.000 habitantes, ¿cómo es posible que se construya una urbanización a 4 kilómetros de distancia para 45.000 habitantes, es decir, 13.508 viviendas? Y nos opusimos a ello, hasta donde pudimos. Antes contaba, tomando un café a Sebastián, de que en realidad nosotros teníamos 5 concejales, digo nosotros Izquierda Unida, 4 el PSOE y 4 el PP, y se aliaron los dos grupos políticos con el vocero. Y no teníamos a nuestro favor el gobierno regional, no teníamos a favor nada. Lo único que teníamos a favor eran nuestros ideales. Pero claro, esos ideales, ponerlos en práctica para controlar el urbanismo, porque los 3 ejes que nos planteamos cuando entramos a gobernar y le decimos a los vecinos, gobierna con nosotros, fueron, por un lado, control del urbanismo. Por otro lado, servicios sociales potentes para dar cobertura a las necesidades que tienen los vecinos del municipio y todo el crecimiento que se estaba experimentando con la presión urbanística de Madrid, porque estamos a 30 kilómetros de Madrid, ¿no? Y el otro eje importante era la participación ciudadana. Vamos a dotarnos de participación ciudadana con presupuestos participativos para tener a la gente a nuestro favor. Pero claro, cuando empezamos a decir que no dábamos licencias de edificación allí, nos encontramos con todo el poder económico en contra nuestra y el poder político también de la Junta. Y allí nos encontramos con 12 querellas del vocero, que ya nos había avisado. Nos encontramos también con una manifestación de los trabajadores del vocero, unos 1.200, 1.300 trabajadores en la puerta del ayuntamiento, es decir, en la plaza del pueblo, llamándome hijo de puta y llamándome cabrón porque no dábamos licencia. Y cuando decíamos que no podíamos dar las licencias, nos dicen, aunque sean ilegales, no las tenéis que dar porque el vocero ha dicho que nos va a despedir por tu culpa. ¿Vale? Y luego un periódico que se repartía en todo Castilla-La Mancha de 250.000 ejemplares, que era del vocero, periódico del vocero,
en el que se buzoneaba en Seseña y constantemente todas las semanas un periódico en el buzón metiéndose con Izquierda Unida. Las querellas no solamente fueron para mí, querellas además importantes, que tuvimos que aportar una fianza que gracias a la solidaridad de los militantes de Izquierda Unida y de simpatizantes nuestros conseguimos recaudar 150.000 euros para hacer frente a la fianza. Una de ellas era de 1.000.000 euros, otra de 168.000 y esta de 133.000. Al final quedamos absueltos de las 12 querellas, pero lo que no quedamos absueltos fue de toda la polémica que se montó allí y de las amenazas de muerte que también recibimos. Le contaba a Sebastián que me llamaron varias veces diciendo que iba a ir al patíbulo, que me iban a matar. Me tuvieron que poner guardias civiles en la puerta de casa por simplemente practicar lo que es los ideales políticos del control del urbanismo, que quien tiene que mandar son los ciudadanos y tienen que mandar los políticos elegidos por los ciudadanos, no los empresarios. Pero, hombre, es que me llegaron a llamar por teléfono amenazándome de que iban a ir al pleno a decir que yo tenía líos sexuales con una mujer y que tenía y una hija con ella, que la pagaron, según me contó esa mujer a mí, y lo anotó mi mujer y lo denunciamos en el cuartel de la Guardia Civil, que es que iba a ir al programa de Ana Rosa Quintana para decir todo esto. Es decir, llegar hasta un punto en el que el acoso era increíble. Bueno, pues en realidad todo aquello que nosotros veíamos a principios del siglo XXI, de que podía ocurrir con el urbanismo, todo nuestro esfuerzo para poder controlar ese urbanismo, voy a acabar ya, para poder controlar ese urbanismo, con el paso del tiempo nos ha venido a dar la razón. Ha venido una crisis económica importante, pero sobre todo el perjuicio que se ha ocasionado a miles y miles de personas que se han hipotecado hasta las cejas. Y yo antes también comentaba a Sebastián que hay personas anónimas que, gracias a que nosotros no hemos dado la licencia a 8.000 viviendas que se estaban vendiendo en aquel momento a 250.000 y 300.000 euros, les hemos librado de estar hipotecados de por vida, de ser esclavos del sistema. Y gracias a esa intervención que hemos mantenido, no se clasificó un solo metro cuadrado más de suelo en Seseña, no se construyeron más viviendas en Seseña y hemos llegado a un punto en el que pudimos decir nuestro compromiso es control del urbanismo y conseguimos el control del urbanismo. Desgraciadamente, el Partido Popular ha entrado a gobernar en el Ayuntamiento de Seseña y se ha cargado la participación ciudadana, que es una cosa que nos duele de los presentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer, con la reflexión que he hecho al principio y con la experiencia que nosotros tenemos de lo que nos ha ocurrido, de lo que hemos vivido en nuestra carne, trasladándosela a los demás, creo que tiene que ser un factor importante para seguir manteniendo el ideal lógico de crear ciudades amables y ciudades que sean compatibles con la vida de las personas. Y por eso acabo. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena, Manuel, por toda esa lucha. Buenos días a todos y a todas, encantada. Para mí es un honor estar en esta mesa y compartir con vosotros esta jornada. Al hilo de todo lo que decía Manuel, al hilo también de lo que comentaba Alfonso al principio, yo creo que todo el mundo entendemos en Izquierda Unida que los espacios urbanos son una serie de cosas mezcladas y, no tiene, y que tendemos además a desagregar, ¿no? Tendemos a desagregar, como tú bien decías, ¿no? La vivienda por un lado, el espacio público por otro, los servicios urbanos, el transporte, y lo entendemos todos como factores independientes, cuando justamente al contrario. Nosotras y nosotros lo entendemos justamente al contrario. Evidentemente, sin esa interacción, lo que se generan son espacios no vivibles, ¿no? Lo que se generan son espacios que, bueno, pues pueden tener... nosotros desde el minuto uno, yo creo que en Izquierda Unida y desde el minuto uno en esta ciudad, que además se le nota mucho que ha estado gobernada desde la izquierda, esos planes urbanísticos sí que hacían interaccionar de una manera o de otra esos espacios públicos con esos espacios privados, ¿no? Ahora lo seguimos intentando, y que se lo cuenten a la Gerencia de Urbanismo, que se lo cuenten a Pedro García, que se lo cuenten a Emilio, con toda esa lucha que se tiene, por ejemplo, con Cosmo, o que se ha tenido con la ciudad deportiva, o que se está teniendo con los veladores. Para nosotros y para nosotras, eso es hacer política desde el urbanismo y no entender los espacios como desagregados. En esta ciudad es muy, siempre decíamos, ¿no? Es difícil estar en un distrito donde no haya un centro cívico,
donde no haya un espacio de encuentro, donde no haya una zona verde. Tenemos muchísimos retos por delante, entre otras cosas, porque este municipio es el más grande en extensión de toda Andalucía y el cuarto, perdón, el primero de toda Andalucía, el cuarto de toda España, con 5 barriadas periféricas, además separadas físicamente de la ciudad. Santa Cruz está nada menos que a 23 kilómetros y todo eso genera, con un casco histórico que es uno de los más importantes de toda Europa, es una ciudad muy compleja que yo creo que sí que hemos sabido ordenar, pero insisto, tenemos muchísimos retos por delante. Esa idea de poner también el género en el centro, además del medio ambiente, creemos que es muy necesaria, ¿no? Esa discriminación no puede ser que tengamos espacios separados, de espacios, lo que tú decías, ¿no? El espacio de trabajo lejos de donde vivimos, los colegios lejos de donde vivimos. Todo eso estoy segura de que va a formar parte del repensar del siguiente plan de ordenación urbanística que tenemos ya en marcha, ¿no? O que se va a poner en marcha. Importante, por ejemplo, cosas que son a veces que parecen pequeñas, pero que no lo son, ¿no? El 40% de las ciudades lo ocupan las calzadas para los coches, o sea, las vías de circulación. Eso tiene que empezar a cambiar. Las ciudades son para las personas, no para los coches. Y eso tiene que ser un mantra que una vez detrás de otra, cada vez que estemos en los espacios de participación ciudadana, esta ciudad cuenta con los consejos de distrito y tiene unos espacios de participación que además crecieron de abajo arriba, una necesidad. El Partido Comunista además en esta ciudad se organizó en los espacios vecinales y eso hizo, yo creo que esa participación, entendida eso como una necesidad política, hiciera que esta ciudad fuera distinta en ese sentido, ¿no? Empezaron a crecer ese concepto, empezó la burbuja inmobiliaria que sufristeis en vuestras carnes con muchísima intensidad, pero es que luego ha venido la burbuja energética con el tema este de las Smart City, ahora estamos en la burbuja verde con el tema de las Green City y precisamente en este punto sí que me gustaría pararme un poco, ¿no? en el concepto este de la burbuja energética. Como sabéis, de ahí sale la Púnica, en fin, una serie también de corrupción que ha estado al hilo de esa burbuja. Y además con un entramado perfectamente, con un entramado jurídico perfectamente alineado a favor del servicio privado, ¿no? del sector privado. Hubo una directiva, la 2020, que lo que decía era que una directiva europea, lo que decía era que teníamos que reducir las emisiones de gases de invernadero un 20%, que teníamos que ahorrar un 20% y que teníamos además que ser más eficientes en un 20%, en todo lo que significa gasto energético, ¿no? Eso, la directiva, Europa lo que hace es coger a un gestor y coge nada menos que al Deutsche Bank para que gestione subvenciones para hacer auditorías energéticas con una condición. Y la condición era que si yo te doy un euro para hacer una auditoría, tú tienes que invertir 20. Y lo cuadran justamente cuando los planes de ajuste y los planes de saneamiento que impone Europa y que impone la Troika y que el PP pone en marcha con muchísima fricción, ¿no? Que pone en marcha como si fueran los alumnos aventajados, cuando los ayuntamientos no pueden invertir. Es decir, justo ponen en marcha subvenciones para una auditoría energética para generar un plan de inversión en el momento justo en que eso no se pueda hacer desde lo público. Evidentemente, es darle ventaja a lo privado, ni más ni menos, ¿no? El PP aquí hace esa auditoría y condiciona esa inversión con ese factor de apalancamiento, condiciona una inversión de 24 millones de euros. La primera vez que podemos pedir préstamo ha sido este año pasado, y lo máximo que nos permitieron pedir fue 11 para todas las necesidades de la ciudad. Evidentemente, si con una sola necesidad nos obligan a invertir 24 millones de euros, eso va a ser carne de cañón para el sector privado. Aquí tuvimos la suerte, tuvimos mucha suerte en muchas cosas. Una, el señor que venía de Cofeli a entrevistarse con el anterior equipo de gobierno, justamente ese día lo detuvieron cuando se subía al AVE, cuando justo tenía la visita para todos. Y luego es verdad que tuvimos la suerte de entrar en el momento justo, de entrar en el gobierno en el momento justo en el que el pliego de condiciones salía por la puerta. El PP firmó ese pliego de condiciones, ese pliego técnico, lo firma el 11 de junio cuando nosotros y nosotras ya éramos concejales de facto. Es decir, estaban absolutamente en función.
paramos esa privatización, pusimos encima de la mesa un plan desde lo público y queremos además que ese plan sea muy participado y que no sea solamente el cambio de luminaria, sino que sea un trabajo de en los colegios, que sea un trabajo desde los consejos de distrito, porque entendemos que hay muchas medidas que no tienen por qué necesitar inversión, ¿no? Educar a la gente en esa eficiencia energética y en esa necesidad de rebajar las emisiones de efecto invernadero, creo que debe de ser una obligación, ¿no? Por otro lado, está, como decíamos, la burbuja de las Green City en los planes que se pueden generar, planes urbanísticos que se pueden generar en todos los municipios, ¿no? Y cuando vosotros veis, yo no sé si os llama la atención, pero a mí me llama profundamente la atención que cuando nos ofrecen un mapa o un plano de Smart City, lo que hacen es edificios muy grandes, zonas verdes tremendas, edificios muy grandes y en medio no hay personas, ¿no? Es como se inventan una realidad verde que en realidad no es una realidad vivible. Porque evidentemente lo que necesita la gente para vivir sus ciudades es tener un parque a mano, que además tenga juegos infantiles, que además tenga aparatos cardiovasculares, que, digo, en lo que puedan jugar los niños, en los que puedan estar haciendo ejercicio los mayores, y hacer posible también zonas de las nuevas zonas estas de street workout que se pusieron en Castro, que estamos intentando poner aquí ahora, para que también los jóvenes tengan esos espacios como zonas de interacción social, porque entendemos que esa interacción social es lo que crea ciudad y lo que hace que la ciudad sea más viva. Desde la Delegación de Infraestructuras contamos con dos ventajas fundamentales. Una, que estamos en contacto directo con la gente, porque nos llegan todas las peticiones, todas las demandas de cada una de las cosas que necesita la gente para que esta ciudad sea vivible, y llamémosle una baldosa, llamémosle una farola que está fundida, pero eso facilita la vida de las personas, tener una ciudad accesible y que la gente pueda generar itinerarios para ir al mercado sin problemas, que una señora puede ir con su andador o con su carrito de la compra o un señor al mercado sin tener que estar constantemente venciendo obstáculos, que además esos itinerarios sean itinerarios de sombra en esta ciudad. Todo eso, desde la delegación, es verdad que lo vemos con mucha claridad, porque nos llevan constantemente esas demandas. Pero es que además tenemos la posibilidad de mejorar la vida de las personas justamente en esas cosas más chiquitas, ¿no? En esas cosas que facilitan eso, que sean, haya pasos accesibles, que haya corredores de sombra, que entendemos que es justamente lo que hace que la vida sea más fácil. Con todo esto, generamos un plan de ciudad que se llama Mi Barrio es Córdoba, con unos principios políticos. El principio que fuera muy, muy, muy participado. Mi Barrio es Córdoba no es... lo que intenta es que no sea mi baldosa, mi calle, mi barrio, sino que en los consejos de distrito, que como digo, tenemos la suerte de contar con esa estructura de participación ciudadana y haciendo mucha pedagogía, la gente elija como máximo en cada consejo de distrito, que lo componen alrededor de 5 barrios generalmente, un par de obras y lo hagan por consenso. Y eso se hace generando el caldo de cultivo y la confianza suficiente y la articulación política suficiente para que la gente se convenza de que efectivamente lo que se pone encima de la mesa es lo prioritario para el distrito, no para mi calle, no para mi barrio, no para mí, sino para el conjunto de la ciudad, entendiendo la ciudad como un conjunto global. Y eso ha hecho que lo que se ponga encima de la mesa sea tremendamente sensato, porque ha generado equilibrio de manera natural. Es decir, los barrios más olvidados son los que tienen las inversiones más altas, porque en los que el PP no estaba interviniendo son los más abandonados y, por lo tanto, cuando se interviene en una calle, pues la inversión es más alta que en los barrios en los que sí que había actuado. Eso ha sido como un mantra que hemos ido persiguiendo desde el minuto uno. No ha sido nada fácil, porque además el PP se había encargado de desarticular toda esa participación, que en realidad es política. Creemos además que precisamente eso es lo que genera ciudad. Lo que genera ciudad es que la gente participe en esa toma de decisiones, pero no entendemos que no sea una participación política. Es decir, si te dejas llevar, pues al final lo que te piden son más aparcamientos y menos zonas verdes, porque la gente lo que está acostumbrada es dejar el coche en su pueblo.
Esos mantras que tenemos que ir llevando a los barrios constante y continuamente son los que cambian, por eso hablo de pedagogía política y de participación política. No vale con que la gente ponga encima de la mesa sus necesidades, tienen que encontrarse con las necesidades de su vecino y de su vecina para que entienda la globalidad y generemos ciudad. Y en eso estamos, en generar conciencia crítica, porque creemos que precisamente esa es la fórmula para crear masa social como contrapoder y para que eso sea y se mantenga en el tiempo cuando si no estamos o si cambiamos en algún momento. Que lo tenga todo el que venga, mucho más difícil, porque esa masa social sea una masa empoderada que sepa tomar decisiones desde lo global y no dividiendo, que es a lo que se ha dedicado el PP en estos últimos 4 años. Y ya, paso para la noche. Muy bien. Bueno, ¿escuchas? Bueno, perdonad un poco por esta rompera, pero he estado esta semana negociando los presupuestos con los grupos y esto es lo que tiene. Ya terminamos, hasta luego. Bueno, hablar de urbanismo en mi municipio, la verdad que también puede ser un caso bastante particular y bastante costoso para de explicar, sobre todo para los ciudadanos. Yo creo que desde los ayuntamientos, y nosotros llevamos un año y medio ahí en la colonia de Fuente Palmera, lo que sí tenemos que tener claro, y más desde cuando gobierna Izquierda Unida, es que el urbanismo tiene que ser una función pública. Esto que parece algo que tiene que ser así desde los ayuntamientos, pues, por ejemplo, en el municipio de que yo vengo, pues no ha sido así, ¿no? El interés particular ha estado muchísimos años por encima del interés general de los vecinos y ahora explicaré varios casos importantes. Para nosotros el urbanismo tiene varios objetivos. El primero es mejorar la calidad de vida y el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos. Y por supuesto todo esto sin alterar el medio ambiente que tenemos allí en la colonia de Fuente Palmera en nuestro núcleo. Nosotros nos encontramos desde que hemos entrado en el ayuntamiento pues con unas dificultades importantes para desarrollar el urbanismo que Izquierda Unida plantea como modelo de ciudad, como modelo de pueblo, ¿no? En primer lugar, hay una regla general, una regla importante que yo creo que es común en todos los ayuntamientos, es que las normas municipales de los ayuntamientos no están adaptadas a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos unas normas subsidiarias del año 92. Bueno, y contemplan, y os pongo un ejemplo para que os vayáis enterando de lo que ocurre en mi municipio, contemplan que nuestro suelo es de secano. Bueno, pues las 10.000 hectáreas que hay en Fuente Palmera hay 3 comunidades regantes y todo el suelo es de regadío. ¿Qué supone eso? Pues mira, vienen agricultores que quieren edificar, quieren hacer una caseta, quieren hacer una nave. Se les exige 25.000 metros. El 85% de las parcelas de la colonia de Fuente Palmera son menores de 25.000 metros. Por lo tanto, estamos condicionando el desarrollo, digamos, de nuestro pueblo y de los usos propios de la fortaleza que tiene nuestro pueblo, como es el uso agrario y el uso agroalimentario. Ese es uno de los grandes ejemplos que hay allí. Hay muchos más que pondré a continuación. Y otra cosa que tenemos los ayuntamientos, lo menos los ayuntamientos pequeños, es la falta de autonomía. Los ayuntamientos, en primer lugar, no tienen definidas sus competencias. Según en qué ayuntamiento hable o con qué técnico hable, unos abordan el urbanismo de una forma, otros de otra, otros avanzan sus competencias, otros dicen que tenemos menos. Todo esto produce una paralización en el desarrollo económico y social de todos los ciudadanos. Y lo que hay que dejar claro es que los ayuntamientos, al menos los de menores de 20.000 habitantes, la iniciativa urbanística de planeamiento de su municipio la tiene totalmente coartada por la burocracia y por la legislación que tenemos ahora a nivel estatal y a nivel autonómico. Por tanto, la posibilidad de desarrollar nuestro municipio y de plantear un municipio acorde con lo que los ciudadanos quieren cada vez está más limitada. Solamente nos ha dejado la Junta de Andalucía margen para una cuestión, que es la regularización de viviendas aisladas.
Yo lo tengo muy claro, ¿por qué? Porque allá no quieren meterse en ese charco, ¿no? Esa regularización, que como hablaba el compañero, antes iba a ser importante y ahora tiene una serie de requisitos que no se va a poder abordar todas las que queremos, en la colonia de Fuente Palmera hay unas 350 viviendas aisladas, en fuera de ordenación. Pero esa autonomía que le da a los ayuntamientos para poder regularizarla siempre se topa con otras administraciones como Junta de Andalucía, en Proaxa o Confederación, que si alguno habéis pedido aquí un permiso a Confederación, pues ya os podéis imaginar lo que eso supone. Por tanto, sí que quería dejar claro esas dos ideas. Una es la no adaptación, la falta de adaptación de nuestras normas municipales a la verdadera evolución de nuestro municipio y la falta de autonomía que tenemos los ayuntamientos pequeños para desarrollar nuestro urbanismo, el que deseamos, ¿no? Nuestro modelo urbanístico, y como he dicho anteriormente, y lo menos de Izquierda Unida de la Colonia, lo tenemos bastante claro, que es basar nuestro urbanismo en el interés general. Por tanto, nosotros contemplamos, y así lo estamos haciendo, que es importantísimo planificar el urbanismo. La evolución de un municipio, la evolución de la sociedad, no puede ir por delante de las normas urbanísticas. Porque cuando va por delante el desarrollo de un pueblo, las normas urbanísticas, desde la administración local se intenta acortar los tiempos. ¿Y eso qué supone? Pues que nos equivocamos, el urbanismo no tiene atajo. El urbanismo, si hay 10 puntos, hay que hacer primero el 1, el 2 y terminar en el 10. Si te pasas del 5 al 8, o has cometido una irregularidad o te has equivocado. El urbanismo no tiene atajos, siempre desde las administraciones, cuando los municipios y los ayuntamientos van por detrás de los ciudadanos, intentamos acortar los tiempos para mejorar nuestro municipio. Y siempre, en este caso, nos equivocamos. El planeamiento para nosotros debe ser posible y realizable. Antes el compañero ha hablado que se contempla el mismo urbanismo para Fuente Palmera, que tiene 10.000 habitantes, que para Sevilla. Por tanto, eso es una gran dificultad para nosotros también. Nosotros estamos intentando hacer un urbanismo participativo, comprendido y compartido, pero sobre todo razonable en nuestro municipio. Nosotros estamos apostando por el gran poder que tiene la agroalimentación allí en Fuente Palmera. El reparto de las parcelas que hay, y sobre todo la potencia que tiene el sector de la boda. Por un lado estamos potenciando lo que es el polígono industrial y por otro lado le estamos dando salida a lo que es los pequeños agricultores de la colonia de Fuente Palmera. Cuando no es participativo, no es comprendido y no es razonable y posible en un municipio, se contrapone con el urbanismo que hemos tenido en la colonia de Fuente Palmera en los últimos 20 años. Ha sido un urbanismo totalmente volcado al interés particular de dos o tres grandes promotores que han existido en la colonia de Fuente Palmera. Quisiera recordar que nuestro municipio tiene 10 núcleos de población. 10. Además de Fuente Palmera, son 9 núcleos de población más, 9 aldeas. Por tanto, otro de los inconvenientes que tienen los pequeños ayuntamientos es que los mismos instrumentos de desarrollo, de planeamiento y los mismos estándares urbanísticos que existen para Sevilla, existen para la herrería que tiene 200 habitantes. Los mismos. El plan parcial, la innovación o la reordenación de su territorio. Y por supuesto, todo esto supone que los ayuntamientos no podamos potenciar nuestros usos propios que tenemos o mejorar las potencialidades que tenemos. ¿Qué ha hecho Izquierda Unida en este año y medio largo que llevamos allí? Bueno, pues yo lo he titulado Reconducción hacia la legalidad. No sé si habéis visto en la prensa los últimos titulares, pero hemos tenido que llevar por la vía penal al alcalde de Fuente Palmera, bueno, pues por cuestiones urbanísticas y ahí estamos. El ejemplo de Fuente Palmera, cuando todo esto se conjuga desde la administración y se hace una administración de carácter privado para facilitar el desarrollo de únicamente una zona del núcleo de población, pues lleva a lo siguiente. Frena el desarrollo de nuestro municipio. Produce un coste económico y social importantísimo que nunca será cuantificable. Produce que las aldeas se queden totalmente sin despobladas de gente joven. Una merma en los servicios de todos los núcleos de población y una inseguridad jurídica en los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo de los diferentes casos. El polígono de los fruteros de la colonia Fuente Palmera, que este mes acaba el proyecto de urbanización,
Nos ha costado 20 años sin tener suelo industrial en la colonia de Fuente Palmera y el ayuntamiento ha tenido que pagar a los propietarios 630.000 euros. El Villar, que es un diseminado totalmente que está cerca de Écija, bueno, pues se nos ocurrió la brillante idea de iniciar una innovación en suelo urbano para establecer un parámetro de suelo urbano en el Villar. ¿Por qué? Pues porque una promotora de Fuente Palmera iba a hacer 90 viviendas en el Villar. El Villar se tenía que haber establecido en nuestras normas y nuestra adaptación a la LOA del año 2010, que ya lo avisó Izquierda Unida, como hábitat rural diseminado, como hay muchos, por ejemplo, en La Carlota o en otros municipios. Lo que posibilitaría que estos ciudadanos se quedaran adaptados a lo que tienen ahora mismo, que es un uso totalmente agrario. En La Ventilla, en otra aldea, bueno, pues hemos sido de los primeros pueblos que hemos aprobado la reparcelación y hemos escriturado las parcelas antes de aprobar el plan parcial. Eso es algo que se lo dice algunos registradores y no se lo creen. Han aprobado las parcelas, han registrado, han reparcelado y no han aprobado el plan parcial. Y en Cañada del Rabadán, bueno, pues como también podéis ver, hay una inseguridad jurídica porque todavía no sabemos el término ni de quién es. Yo, para terminar, diré una serie de conclusiones que con nuestra poca experiencia que tenemos en el ayuntamiento creo que hacen falta para el urbanismo. Asesoramiento político y técnico. Necesitamos medios en los ayuntamientos. Carácter público. Ya lo he explicado anteriormente. Adaptación de las normas municipales a la evolución del municipio. Autonomía de los ayuntamientos en la iniciativa urbanística que ahora mismo no tenemos. Modificación de los instrumentos de desarrollo y estándares urbanísticos para los diferentes pueblos. Unificar los criterios de los técnicos. No sé si os habláis mucho con los arquitectos, pero yo con el mío cada día tengo un inconveniente. Potenciar los usos propios de cada ayuntamiento y, sobre todo, dos muy importantes, complementar nuestras normas municipales con las normas autonómicas y provinciales, que muchos ayuntamientos todavía no las estamos complementando, y simplificar el procedimiento de los planeamientos. Si todos tenéis el esquema del nuevo planeamiento urbanístico, bueno, pues hay 13 pasos y yo creo que en todos los pasos te puedes equivocar. Por tanto, si el urbanismo, como conclusión, se establece como un carácter privado entre la administración pública y promotores, como ha ocurrido allí, se produce una estructura urbanística totalmente imposible, no realizable, que perjudica a los ciudadanos tanto en lo económico y en lo social. Y bueno, esa es mi conclusión y esperemos que en Fuente Palmera la cambiemos poco a poco. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ya no, se lo voy a decir al alcalde de Fuente Palmera que no lleva todavía dos años, don Fernando. Así que, a pesar de eso. Yo, bueno, después de escuchar a mis compañeros, pues yo creo que, y seguramente vosotras que estabais escuchando, pues la situación que ya hemos comentado, que se ha ido repitiendo, los que estaban interviniendo, pues las situaciones que se vienen repitiendo pues, en todos los pueblos, por lo menos los que conocemos como más detalle de la provincia de Córdoba, ¿no? Y cuando hablaba con Manolo, pues yo creo que esa pequeña seseña la hemos tenido y la hemos sufrido también en cada uno de los pueblos. Yo fui alcalde de la anterior legislatura en Carpio, un pueblo pequeñito, bueno, término medio de lo que suelen ser los pueblos de la provincia de Córdoba, en torno a 4.500 habitantes, que tiene también dos aldeas, que llega al nivel de esas 10 aldeas o esos 10 núcleos que hablaba el alcalde de Fuente Palmera, pero como digo, bueno, bastante limitado también, pero también antes cuando escuchaba a Manolo, pues se repetían muchas de las cosas. Me hacía gracia hasta que cuando hablaba la anécdota de Ana Rosa, pues también teníamos nuestro pequeño Ana Rosa, no a ese nivel de televisión, pero sí a nivel de tienda, a nivel de bar, como podéis imaginar que ocurre en el momento, sobre todo cuando empiezan a hacer actuaciones distintas a las que se venían haciendo, porque nosotros llegamos a la alcaldía después de 27 años de gobierno del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo voy a hacer una breve introducción un poco para que veáis lo que llegamos a la, cuando llegamos al ayuntamiento, lo que nos tenemos, que no quiero que se interprete como una excusa de lo que no pudimos hacer, pero que sí condiciona mucho lo que y queríamos hacer y no pudimos hacer. Por lo tanto, yo creo que esa información que se la trasladábamos a los vecinos porque teníamos que era justo conocerla, sobre todo porque ese compromiso que nosotros teníamos con ellos, pues si
si no se cumple hay que explicar muy bien cuáles son las causas que no se cumplen. Como decía, pues un pueblo de 4.500 habitantes en el que el presupuesto anual nuestro ronda los 3 millones de euros. Un término pequeñito también, en torno a 44 kilómetros cuadrados, pero se da la particularidad que el 80% del término es propiedad de un solo propietario, en este caso la Casa de Alba. Todo eso condiciona muchísimas de las cuestiones, también en particular lo que estamos hablando hoy, el tema de urbanismo, porque no solamente el término en sí, sino bueno, todo el pueblo, yo diría, ¿no? Entonces se dan condicionantes a pequeños propietarios, la proximidad, la zona de campiña próxima al núcleo urbano, pero el resto son grandes cortinos, grandes extensiones, que se basa fundamentalmente no en crear cultivos sociales, como lo que están promoviendo desde Fuente Palmera, sino todo lo contrario, girasol, trigo y en base de subvenciones, que supongo que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero que, como digo, que condiciona bastante lo que se puede hacer. Eso en un momento determinado es positivo, digámoslo así, siempre me gusta ser optimista y ver la parte positiva, porque hace que al comienzo del siglo XX pues, el Carpio se desarrolle más la parte industrial. Tenemos la factoría de Pastacalle, que es la que suministra de la mitad sur de España, un poco la de Granollers, la parte norte, que, bueno, que afortunadamente ha hecho que no estemos dando boca a la esquina en estos periodos de crisis, como tal, porque si hubiésemos basado en el tema de la construcción, pues no tendríamos absolutamente nada, como decía. Partimos también de una industria azucarera, que en un momento determinado desaparece, harinera, que también desaparece, bueno, una serie de industrias, como digo, era fundamentalmente un pueblo agroindustrial en este sentido, y el servicio también por su proximidad está a 20 minutos de Córdoba capital y excelente localizado geográficamente, porque incluso el ferrocarril y la antigua Nacional 4 pues partía un poco el pueblo, pero bueno, la parte final más próxima del río, ¿no? Bueno, pues en esta circunstancia nosotros intentamos, y ya si me centro un poco en lo que queríamos hablar hoy del tema de urbanismo y medio ambiente, en poner un poco orden, como decía Manolo, ese desorden total que había supuesto el urbanismo en nuestro pueblo, porque coincidiendo también a lo que se ha dicho anteriormente, las únicas normas que existían, las normas subsidiarias de Fomorso ya del año 92, en el que eso pues, prácticamente no servía para nada porque estaban completamente desfasadas y no solucionaba los problemas. De cara a vertebrar también, pues a pesar de ser un término pequeñito, pues teníamos también diversidad de paisajes tremendos, porque el río va de este a oeste y por lo tanto tenemos vega, tenemos campiña y también pequeño sierra, un porcentaje en torno al 5% de sierra. Todo eso condiciona también de cara a elaborar un documento, como puede ser el PEGO, y en el que tienes que tener informes espaciales de todos los organismos como tal. Como digo, dificulta a esa pequeña escala, pero bueno, también es importante. Y a todo esto, y después de 27, 28 años de gobierno del Partido Socialista, excepto pequeños momentos, que sería también muy largo, en el que surge incluso un tripartito, no quiero recordarlo, en el que yo estaba gobernando el Partido Socialista, algunos lo conocéis con más detalle, incluso hay compañeros de esa época que estuvieron conmigo también. Yo entré de concejal, no lo he dicho, en el año 99, coincido con eso con Manolo, y como digo que después de todos estos años, en el 2011, pues Izquierda Unida gana por primera vez las elecciones. Yo creo, como habéis dicho ya también, que cuando ya la cosa está muy mal, pues parece ser que se acuerdan de los representantes de Izquierda Unida para intentar poner orden en ese desorden total que existe. Bueno, y allí estamos nosotros, como siempre hemos estado, que luego parece ser que en algunos casos pues, se valora más o menos y vuelve otra vez a esa situación de normalidad, de calma, y parece ser que bueno, ya la acción de Izquierda Unida, pues, también, lógicamente, puede ser por fallo propio, es decir, que tampoco quiero buscar explicaciones externas, ¿no? Como digo, ganamos la elección en el 2011 y una parte del urbanismo intentamos arreglarlo. Tenemos otro hándicap adicional, es que pasamos, con los que conocéis también, toda la parte de la vega pues, se transforma en un momento determinado, las tierras más fértiles de este municipio se transforman en un complejo mega proyecto también de energía renovable, en este caso termosolares, con dos plantas de 50 megavatios, lógicamente en terrenos de la Casa de Alba, que
suponen un importante ingreso inmediato a nuestro municipio. En el 2010 se duplica el presupuesto, pasamos de 3 millones de euros a 6 millones de euros. Y lo digo esto porque estamos hablando del presupuesto del 2010 y cuando llegamos en junio del 2011, esos 6 millones de euros, pues nos encontramos que hay solamente 64.000 euros. Todavía después de estos 6 años no he sido capaz de encontrar cuál ha sido el fin de todo eso. Algunas cosas sí, pero muy, muy difícil, ¿no? Entre otras cosas, lo digo esto porque la situación económica condiciona, y los que habéis tenido la oportunidad de tener responsabilidad de gobierno, que condiciona todas y cada una de las actuaciones, siempre, aunque sea simplemente para contratar un determinado proyecto. Contratar a un técnico, que no lo tenemos muchas veces, para redactar y poner orden en este caso, como digo, en el tema de urbanismo. Los primeros meses, el primer tiempo, fue un máster financiero en el que yo no estaba en el ayuntamiento, estaba negociando aplazamiento de seguridad social, hacienda, bancos, etc. Pero bueno, eso es un poco como llegamos, que yo creo que mis compañeros pues, se lo habrán encontrado seguramente igual, ¿no? En este sentido, también es importante, como decía, hablaba antes de personal, y algo, me estoy teniendo quizás en ese análisis de partida, pero es muy, muy importante a mi modo de entender porque todo eso te condiciona el resto de la legislatura, ¿no? La plantilla del personal del ayuntamiento, más del 60% de la plantilla no son funcionarios. Lo que quiero decir con esto es que si a eso añadimos los 27, 28 años de gobierno socialista y lo estoy diciendo, no son funcionarios, pues ya os podéis imaginar cómo han entrado en el ayuntamiento. Lógicamente ahí no vas a encontrar aliados. En esta plantilla del ayuntamiento, pues estamos trabajando pues las personas que tenemos más dedicación, los dos liberados que estamos, y si me apuráis tres técnicos y a lo mejor tres trabajadores, a lo mejor me está sobrando uno, ¿no? Pero esa es la situación con la que tenemos que partir y hacerlo. Y importante también que entramos a gobernar una situación muy parecida también, como decía Francisco, que gobernamos con 4 concejales en un total de 11. Eso significa que a lo largo de 4 años, pues aprobamos solamente un presupuesto. También te condiciona muchísimo la capacidad de decisión en este sentido. Se aprobó un presupuesto con la abstención del Partido Popular gracias a vuestra calidad del alcalde, en este caso. Bueno, esa es la situación un poco de parte. Lo que respecta y con esta premisa, ¿cómo abordamos nosotros el urbanismo y el medio ambiente? Pues la verdad es que teníamos bastante pocas armas para hacerlo, pero sí teníamos muy claro que teníamos que planificar y, como había dicho Manolo al principio, que me lo ha notado, de repensar la ciudad, en este caso igual, ¿no? Repensar nuestro pueblo. Muy rápido. Partíamos anteriormente, como decía, de las normas subsidiarias del año 92. Apostamos todo en la aprobación y la creación del PEGO, que por parte del ayuntamiento sí se hizo con muchas dificultades económicas porque hubo que pagar sin tener medios para esa parte del documento. Para hacerlo, llegamos a la aprobación inicial y bueno, pues ahora mismo está también en la Junta de Andalucía esperando los informes sectoriales. Parece ser que íbamos a ser nosotros un poco pioneros en ese nuevo cambio de modelo de aprobación de estos documentos, en el que se centralizaba y ellos eran los que los distribuían los diferentes para emitir los diferentes informes sectoriales, y es todo lo contrario. Hemos tenido que hacerlo el doble, como se hacía antes, como se tiene que hacer ahora. Hemos tenido también tuvimos que paralizar también o dar orden a los pelotazos urbanísticos, que también los teníamos en todos los casos ese promotor de turno, amiguete del alcalde, en el que en un momento determinado quería hacer también, como digo, dar ese pelotazo. Y como digo, pues nos centramos en esa planificación del urbanismo con la aprobación del PO. Nos basamos también, intentamos poner nuestro sello de identidad, nuestro sello de trabajo en lo que respecta a la participación ciudadana en el urbanismo. Y lo que sí hicimos, una labor pedagógica importante con los vecinos, pues por poneros un ejemplo que a lo mejor algunos resulta, no sé, a lo mejor poco, pero para nosotros era muy, muy importante, en el sentido de que simplemente contar con los vecinos para redactar, pedirle opinión sobre la obra del Profea. Allí se tomaban decisiones, la calle que se arreglaba o no se arreglaba, nosotros explicábamos a los vecinos cuál era nuestra intención y cogíamos aportaciones, sugerencias para la obra del Profea. Yo creo que eso nos acercaba también a la ciudadanía y nos permitía también pues ese labor de participación, información y hacerlos partícipes como tal, ¿no? Como os hablaba de mi 50 obras, 50 barrios, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, pero nada, otra. Mi barrio es con los barrios, pero perdón.
que nosotros jugamos también, no 50, pero 5 o tal, ¿no? A otro nivel. Tenemos las dificultades también de los núcleos de población. Me están mirando el curso porque tiene muchas cosas. Sí, intentar poner en orden, no tenía mucho margen, y con esto ya sí acabo. Como decía, en el tema urbano, porque no teníamos suelo, pero sí hemos puesto orden en esas urbanizaciones, modificaciones puntuales de normas o de innovación que en un momento determinado se hicieron para favorecer a determinados amiguetes y que ahora pues son propiedad de los bancos. Es decir, que el suelo residencial en nuestro pueblo es propiedad de los bancos. El suelo industrial, tampoco tenemos suelo industrial, tenemos una oferta de suelo industrial, yo creo que puede ser de las más altas de Andalucía en relación a la extensión del territorio de nuestro pueblo, pero que tampoco es de propiedad municipal, es de EXA, Empresa Pública del Suelo Andalucía, o también, en este caso, el Grupo 5, o también algún propietario privado. Tampoco tenemos esa capacidad y cualquier actuación pues exige poner de acuerdo, no a dos partes, sino en muchos casos a cinco partes. Sufrimos también el tema del catastrazo, también, para colmo, ya acabando la legislatura, que también podríamos debatir muchísimo, en el que está, y está muy relacionado con lo que digo, con los núcleos diseminados, en el que te dicen, yo estoy pagando mi contribución, yo quiero que me pongan los servicios, no, mire usted, esto es otra cosa distinta, ¿no? Y lo que me estáis asintiendo, pues sabiendo de lo que hago, hablo perfectamente. Y en el tema del medio ambiente os cuento también un detalle, y así con esto acabo, que también encontramos nuestro alumbrado público, en este caso, pues el contrato de leasing, etcétera, con Indra, que también es conocida por todos vosotros, en el que, bueno, lo único que hicimos fue liquidarlo cuanto antes, porque como se supone en estos contratos que no va a ser a coste para el ayuntamiento, que se va a amortizar con lo que te va a ahorrar de la factura, ya sabéis que nos se vende muy bien sobre el papel, estamos pagando, pues, sin tener que decirlo, pues importantes gastos, importantes facturas mensuales con esto, y lógicamente no se reducía absolutamente nada. Intentamos regularizarlo también con una auditoría energética en ese nivel de planificación que estoy diciendo. Bueno, esa ha sido un poco la idea, así, a grosso modo, tenía muchísimas cosas, algunas ya se han dicho, pero por lo menos en este corto periodo de tiempo, pues poner orden, planificar y que evitar que esas situaciones puntuales que siempre iban beneficiando a esos focos, esa microescala de lo que decía al principio, de lo que se podía hacer sencilla, en este caso el Carpio, ha sido muchísimo el ayuntamiento de nuestra provincia que conocemos, por intentar poner orden y evitar que se repitiese. Y ya, mi canción. Muy bien, bueno, yo he intentado aquí parar algo, a poquito poco, para que no se nos haga, además, que no pisemos a lo siguiente y que, sobre todo, lo que se trata de abrir ahora un turno de palabras, no de preguntas, porque, bueno, sino eso, de palabras para que, bueno, entre todos, intentemos ponerle orden a esto un poquito, no sé. Pero hay dos cuestiones que han salido y yo estoy con Paco. Vamos a ver, no se puede consentir que la Junta sea la que organice nuestros pueblos, porque es que la Junta organiza nuestros pueblos. Nosotros intentamos hacer los planes generales, pero son ellos. Hay interpretación, depende de quién, en qué provincia, porque es que dependiendo de la provincia, porque nosotros también estamos haciendo el plan general, tienen unos criterios u otros, hasta los técnicos que te hacen el plan general se vuelven locos porque no saben si en Jaén le van a decir que sí a este terreno, que igual en Córdoba le dicen que no. Entonces están unos técnicos que, por lo harto de nosotros, de los pueblos que están en la Junta, que son los que deciden cómo se va a organizar nuestro pueblo. Y en cuanto a lo que ha dicho Amparo de lo de la iluminación de los fondos FEDER, pues sigue siendo escandaloso, ¿no? Nos sacan. Ellos le llaman instrumentos financieros, van a poner en marcha instrumentos financieros, o sea, van a poner una corretada de millones con esos instrumentos financieros, pero que al día de hoy, lo que también, al menos una pregunta que yo hice, dijeron hace muy poquito, porque yo decía, bueno, vale, instrumentos financieros, pero si tenemos techo de gasto, que no podemos pedir préstamo porque se sube del techo de gasto, ¿qué instrumentos financieros vaya a poner en nuestras manos, ¿no? Y al día de hoy están pensando a ver cómo lo hacen para que no cuente en el techo de gasto, pero que al día de hoy cuenta en el techo de gasto. Entonces se salgan por redada de millones por parte de Europa para supuestamente mejorar el medio ambiente, pero es para que se lo lleven los bancos de momento, claramente, porque no mejora el medio ambiente. Si no nos da la oportunidad, lo vamos a hacer. Nada más, venga, un turno de palabra. Así que pidiendo la palabra.
No puede estar todo claro. ¿No? Sí, ahí, vamos, solamente una reflexión más que una, a todo lo que habéis comentado y demás, con respecto a la planificación urbanística y al futuro de la, del urbanismo en torno a dos conceptos que tenemos últimamente en Izquierda Unida y que se está viendo globalmente, ¿no? Que es la ciudad amable y la ciudad habitable, sostenible, ¿no? Son palabras magníficas, son fantásticas, pero esas palabras después, para llevarlas a la práctica, son muy, muy complejas y se están dando casos ahora mismo que estamos viendo que son casi imposibles de llevar a cabo. Y me explico. Amparo ha planteado decir que, bueno, porque el 47% del espacio en Córdoba, concretamente, es para el coche, lo utilizan el coche. Pero sí, está bien, está claro, yo estoy en contra también de eso. Pero tenemos también que empezar a pensar qué hacemos con nuestros cascos históricos, nuestros cascos viejos, que se nos están cayendo y eso se está planteando y está ocurriendo de que la población que se muere, porque ya son bastante mayores, esa casa no se puede hacer, no se puede, herederos no pueden con ella y tal, y entonces no hay políticas desde los ayuntamientos para intentar que sean casas que se puedan rehabilitar y que de nuevo fije gente en el territorio. No, la compran grandes cadenas hoteleras, la compran gente para la explotación turística, departamentos turísticos, etcétera, etcétera. Y entonces el barrio que está cambiando y toda aquella de la gallina, de los huevos de oro, que puede ser el turismo porque somos diferentes, pues se convierte en una feria que son todas las ferias de esas películas. Pero por otro lado también tenemos que empezar a pensar, pienso yo, en el sentido de que le quitamos espacio al coche, peatonalizamos las calles, hacemos aceras mucho más anchas, pero nos invaden los veladores. Entonces los vecinos pagamos ese impuesto, y hacemos las obras, pagamos nuestro impuesto al ayuntamiento, para que después sean una serie de empresarios o un sector económico el que se beneficie de aquello que se ha hecho para el ciudadano. Muchas de las políticas que están planteando ahora pues están, no se piensan en el ciudadano, para nada. Y os reto a hacer una cosa, leeros el nuevo nomenclato que se va a estar discutiendo sobre el tema de los horarios de los establecimientos, etcétera, 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 que bueno, hay un borrador por ahí funcionando y no se habla para nada del ciudadano. Se habla del interés económico, de si va a haber música o no música, de los horarios, se emplean horarios, se emplean acá. El ciudadano ya no existe, a excepción de dos pequeños reglones referidos al ruido. Los demás, para nada. Entonces yo creo que desde Izquierda Unida nosotros tenemos que empezar a plantearnos un poco esta situación, que yo estoy muy de acuerdo con vosotros, y sobre todo de lo que decía el compañero de Seseña, en el sentido de que la ciudad, antes de expandirla, no expandamos más, sino intentemos rehabilitar lo que tenemos ahí como espacio y como elemento de cercanía también, ¿no? Porque entonces ya desaparece el comercio cercano, las personas tienen que desplazar mucho más, ya hay que utilizar el coche para ir al supermercado grande, etcétera, 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 ¿no? Eso condiciona bastante. Era solamente un elemento de reflexión. Pero sí, también un elemento de reflexión para posible una cuestión que tiene un debate que tenemos que hacer en la organización. Primero, que las decisiones políticas que se toman contra los poderosos, pues desgastan mucho política y personalmente. O sea, no tienen una conclusión electoral como la que creemos, ¿no? Y eso, el alcalde Seseña sabe bastante más de eso que tiene. Lo segundo, que todas las decisiones que se toman hoy provocan un debate que va muy vinculado y exclusivamente, prácticamente vinculado al empleo y al crecimiento económico. Y eso es un problema, digo socialmente, y eso es un problema que tenemos los que gestionamos los ayuntamientos. Es decir, cuando uno toma una decisión sobre una innovación del plan general de ordenación urbana, cuando uno toma una decisión sobre el ejemplo de Combo,
sobre que una empresa no puede quemar residuos dentro del casco urbano. Cuando uno toma una decisión sobre los veladores, que hay que hacer un respeto a lo público y tal, todo va vinculado por los medios de comunicación, detrás están los que están, al empleo, a la generación de empleo. Y eso es una batalla que nosotros tenemos que combatir, y es una batalla complicadísima de combatir en el espacio público de los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues eso duplica los problemas que tenemos a la hora de explicar a la gente el por qué se toman esas decisiones, ¿no? Y por qué las tomamos. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba, con el tema de... Hemos tenido en el último año y medio varios frentes abiertos, y yo creo que en muchos de ellos los hemos ido ganando, pero con un desgaste terrible. El tema de la ciudad deportiva. Decirle al Córdoba Club de Fútbol, en un momento en que está deportivamente muy bien, que no le vamos a regalar los mejores terrenos de la ciudad para que construyan una ciudad deportiva, que es un negocio privado, nos supuso un desgaste tremendo. Tremendo. Decirle a Cosmos que no van a incinerar residuos sólidos dentro del casco urbano, nos supone un desgaste tremendo, porque automáticamente la gente lo que dice es que estamos cerrando la empresa, que vamos a dejar 200 trabajadores, y vuelve a vincularse las decisiones políticas con el empleo. O cualquier innovación que tenga que ver con no construir, por ejemplo, un gran centro comercial, nosotros defendemos el pequeño y mediano comercio, lo que comentaba Antonio, y decir que no va a permitir que se construyan más centros comerciales, no en la élite económica, sino en el pueblo, en la clase obrera, trabajadora, automáticamente cae el discurso de que, no, de que se van a perder puestos de trabajo, no somos capaces de generar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo como anécdota un día, aquí está Emilio García Calle dentro del baño, un día que tomamos la decisión de no darle una licencia de apertura al Burger King, en el sector sur, uno de los barrios más, digamos, con más problemas desde el punto de vista de la exclusión social. Bueno, pues fue terrible la que nos liaron. Terrible. Pero no los dueños del Burger King, ¿eh? La gente de allí del barrio. Que pusieron carteles míos por todo el barrio con la cara con el este del Burger King, con la corona que se le pone al muñeco. Porque no estábamos dando empleo, porque no estábamos... Fijaros, el empleo, la generación, la calidad de empleo que era el Burger King, ¿no? Bueno, pues todas las decisiones que hemos ido tomando conllevan un desgaste político y un desgaste personal mucho más importante del que nos creemos. Y hay que seguir haciendo, pero hay que saber que esa batalla es dura y hay que darla. Pero hay que saber también que tenemos que comunicar mejor por qué tomamos esas decisiones. Mira, yo hay una cosa que no comparto, y es que la Junta de Andalucía no sea la que ordene el Plan General de Ordenación Urbana, que ponga límites a los planes generales de ordenación urbana. Lo matizo. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía lo hace muy mal. Pero a mí me parece bien que haya una administración que sea la que haga. Porque nosotros hacemos urbanismo desde la bondad, desde el saber que nosotros estamos haciendo un urbanismo para la gente. El problema es que la mayoría de los ayuntamientos no están gobernados por Izquierda Unida. La mayoría de los ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y si no hubiera alguien que pusiera límites legalmente a esos planes generales, todo sería una maravilla, ¿eh? Y a pesar de eso ha pasado. Y ha pasado una cosa que es la última que yo quería reflexionar con vosotros. Y es el tema del desorden urbanístico que vivimos en todas las ciudades y en todos los pueblos. Nosotros tenemos un conflicto ideológico tremendo ahí, y en Córdoba, Amparo lo conoce igual que yo, el otro día estuvo Antonio Maillo dándose una vuelta por la zona donde tenemos lo que llamamos nosotros las parcelaciones, ¿no? En Córdoba, que pasa en todas las ciudades andaluzas y en los pueblos, y es que tenemos un desorden urbanístico terrible, que está teniendo unas consecuencias terribles para la ciudad y para la ciudadanía. Tenemos problemas de emergencia social porque no se le puede dar luz y agua a un montón de viviendas. Y tenemos un problema medioambiental, un problema ecológico terrible. Y es que está todo lleno, en Córdoba está todo lleno de fosas sépticas, de pozos hechos por las personas, etcétera, etcétera. Y la ley, la LOWA, la famosa ley que regula el urbanismo en Andalucía, bueno, pues no nos permite dar luz y agua a no ser que estén en un proceso de urbanización. Prácticamente es el último proceso ya de urbanización final. Y ahí tenemos una contradicción ideológica muy fuerte.
y muy importante, porque es dotar de servicios básicos a algo que se hizo de manera irregular. O otro problema, es que es una realidad objetiva. O sea, en Córdoba tenemos las tres grandes principales núcleos de población son Córdoba ciudad, Lo Ordenado, Lucena y las parcelaciones en Córdoba. 40.000 viviendas, o sea, 10.000 viviendas, 40.000 personas que no están reguladas urbanísticamente. Y es un debate que tenemos que hacer en la organización sobre qué queremos hacer con esas viviendas, que la ley no le va a permitir nunca estar en un proceso regular como si vivieran en Cañero o en Fátima. Y ese es un debate que tenemos que hacer, porque en el Parlamento se va a dar ese debate y no podemos decir una cosa en Fernán Núñez y la contraria en Córdoba, o una cosa en Fuente Palmera y la contraria en el Cal. Eso no es posible. O en la costa. Porque estamos diciendo una cosa en Chiclana, nuestros compañeros de Chiclana están diciendo una cosa porque su modelo urbanístico es diferente, porque está muy vinculado a la construcción urbanística tipo Seseña, y nosotros estamos hablando de los que nosotros hablamos en Fernández en Córdoba, son trabajadores que se hicieron una vivienda en un momento determinado y que ahora no tienen luz y agua o que no se la pueden ocupar, y no tienen nada que ver con un proceso urbanístico como el que se dio en Seseña. Entonces ese debate está en el arte de la mesa y a mí me gustaría que se diera seriamente. ¿Una palabra más? ¿Y alguien de la mesa que diga algo? Sí, micrófono. Creo que hay tres partes que son fundamentales de la gestión que tiene que llevar Izquierda Unida en materia de urbanismo, y al hilo de lo que se ha hablado, lo tengo más claro todavía: la transparencia. Mientras que otros partidos políticos en la gestión municipal no aportan transparencia ninguna, que vaya más allá de la ley de transparencia, sino la transparencia tiene que ser otra cosa muy distinta, y además tiene que ser transparencia a diario, incluso saber la agenda que tienen los cargos públicos para ver con quién se reúnen, con quién comen. Comunicar bien, lo ha dicho Pedro, pero es muy importante comunicar bien, porque nosotros perdimos la alcaldía de Seseña por no saber comunicar, porque no teníamos un especialista, un técnico de prensa especialista en comunicar, y creo que tan importante como un arquitecto, tan importante como tener un urbanista en el ayuntamiento, un jurídico en el ayuntamiento, hay que tener un comunicador de las cosas que hacemos y que hacemos bien, y que cuando hacemos una cosa mal, como hace el Partido Popular, la sepamos explicar de otra manera distinta para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Y luego informar, porque nosotros pusimos en marcha el foro ciudadano, la participación ciudadana y los presupuestos participativos. Pero si no comunicas bien, si no tienes toda la transparencia, la información no es información entendible, y por lo tanto, si la información que llega no es entendible por parte de los que van a participar, la participación no sirve para nada. ¿De acuerdo? Y yo creo que son tres puntos fundamentales. Y sobre todo, el urbanismo no puede ser a la carta de los promotores urbanísticos. No puede servir el urbanismo para financiar el ayuntamiento. Y la carencia que tienen de financiación los ayuntamientos se suplía con el urbanismo, con las licencias de obras, con la clasificación de suelo, con los convenios. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo suplimos en Seseña. Porque luego tuvimos que subir los impuestos. Como paramos el urbanismo, a través de unas directrices de urbanismo, por cierto, que la hizo Esquiaga, que ahora está ese arquitecto en pleno boom, ¿no?, con todo el tema del urbanismo de Madrid y tal, y con el plan de ordenación municipal. Lo paralizamos todo, ¿vale? Pero claro, todos los ingresos que tenía el ayuntamiento del urbanismo no entraban. Si no entran, tienes que regularizar, vamos a emplear esa palabra, la recaudación que se hace a través de tasas, precios públicos e impuestos. ¡Hostias! Que nos recogieron 1.500 firmas en contra de equiparar el IBI, que es el impuesto más importante de los ayuntamientos, al resto de municipios de alrededor, y nos recogieron firmas. Y claro, eso nos hizo muchísimo, pero muchísimo daño. Sobre todo en un municipio que el 70% de las familias tenían hipoteca. Y ya os he explicado antes qué tipo de hipoteca. Claro, todas esas cosas, en el día a día de los ayuntamientos, hay que saberlas manejar.
Ese es un error que yo me apunto, aparte de otros, porque la alcaldía no se cierre solamente por eso, sino por otras cosas, pero sobre todo la información y la transparencia, importantísimo que llegue a los vecinos y que llegue bien. ¿Me permite? El problema es que comunicar es complicado cuando tienen los medios. A mí no tienen los medios. Y cuando los otros mensajes, ¿no? Los mensajes del capitalismo, del patriarcado, son mucho más simples que los nuestros. Quiero decir que nosotros, para explicar algo, necesitamos hacer pensar al que tenemos enfrente, ¿no? Porque es verdad que hay un poder fáctico que es terrible y es muy complicado combatirlo, ¿no? Y yo creo, en la medida de nuestras posibilidades, creo más, fíjate, en una línea coherente y en repetir mantras, es decir, sistemáticamente que defendamos siempre lo mismo, de la misma manera y con una línea de comunicación, pero que sea eso, un mantra. De verdad que a mí me ha sorprendido profundamente y muy gratamente el trabajo que empezamos con los consejos de distrito y dónde hemos terminado. Porque cuando tú defiendes una línea de coherencia, y como decía antes, ¿no? el caso típico este de los aparcamientos, ¿no? Y de retirar coches y de intentar que la ciudad sea de otra manera, y lo repites sistemáticamente, la primera vez que te lo repiten al revés, es decir, que te llega de la asociación de vecinos y lo que te dice es no, pero a mí árboles no me retires, tú dices, bien, no. Y eso es un trabajo de constancia, de coherencia y de eso, de repetir. Es verdad que hay veces que hay contradicciones, como las que comentaba Pedro, ¿no? Es verdad que con el tema de las parcelaciones tenemos un problema muy duro, que además vivimos desde todos los ámbitos del ayuntamiento, ¿no? Es verdad también que hemos mantenido, yo creo, un discurso muy con una especie de doble, yo no voy a decir moral, pero sí que con un doble discurso, ¿no? En el que yo creo que hemos permitido, sinceramente, excesiva cantidad de cosas, pero eso tendremos que arreglarlo de alguna manera. Y eso lo estamos pagando, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en el Higuerón teníamos una base de votantes importantísima. ¿Por qué? Porque los cuidábamos permitiendo cosas, sinceramente, y lo digo abiertamente al que me quiera escuchar. Y ahora esa base no la tenemos. Pues será que no era muy nuestro, lo siento mucho. Quiero decir que ahí está fallando algo que y en esa historia yo creo que nos resulta muy complicado movernos, por eso, porque no es coherente y nos falla por la base. Y tenemos un problema, sinceramente, sí. Bien, seguimos con la ronda. Sí, bueno, yo simplemente voy a poner un par de ejemplos que se dan en el municipio, como hemos estado hablando, que es cambiar un poco el paso de los vecinos y de la gente y tener la misma vara de medir para todos, ¿no? Como se ha estado hablando, una es el urbanismo que se dio en Seseña, en Chiclana o en la costa, el que puede haber en un municipio, que como se ha comentado aquí, eran trabajadores que le fue una época bien, o que creíamos que no iba bien, y hicimos una pequeña casa en el campo, ¿no? Nosotros hemos tenido allí, en este poco tiempo que llevamos, bastante algunos inconvenientes importantes con los vecinos. Pongo uno en el tema urbanístico, que es que anteriormente se le daba suministro de agua en Fuente Palmera con una autorización del alcalde. Llegaba, firmaba un documento, autoriza al alcalde que le den probazo en canche de agua. Ahora tiene que ir con un informe del técnico preceptivo y ver que el suministro es regular y que se puede dar. Bueno, eso ha sido cambiarle el paso a muchos vecinos. Llegaban allí al despacho y decían, no, me han dicho que firmando el técnico que me firman la autorización y me dan permiso de agua. Pues no. La tienes que solicitar, tienes que informar al técnico competente y ver si te la puedo dar. Y denegarle un permiso de agua a alguien, pues es poco menos que denegarle la vida, ¿no? Luego, otro tema importante, y aquí se ha hablado de que hay que contar con los vecinos, ha sido el tema de los veladores y de las pérgolas. Mi pueblo es un ejemplo de que un bar puede tener una pérgola diferente y un velador a cualquier otro. Allí no hay ningún tipo de carácter homogéneo. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una ocupación de vía pública. Se está finalizando el borrador, pero hemos contado con todos los bares y con todos los establecimientos. La reunión que hubo en el salón de pleno del ayuntamiento, cuando le dijimos a los bares que tienen que regular las pérgolas y que tienen que regular los veladores, que tienen que dejar 1,20, que tiene que haber una entrada para un vecino, para una silla de ruedas, que hay que poner baldosas por si hay alguna persona ciega que pueda llegar hasta el otro extremo, bueno, aquello fue una reunión
menos mal que estaba el Guardia Civil y la Policía Local y pudimos salir de allí, ¿no? Oye, pues ahora tiene el cartel puesto allí en el bar donde le decimos las mesas que tienen, lo que pagan, lo que tienen que ocupar las mesas y lo que tienen que dejar al espacio de los vecinos. Y lo tienen todo, que el vecino puede decir, oye, esto es mío, ¿no? Esta es mi parte de eso. Y además, eso es otro tema que hay que ir mejorando y se está consiguiendo a base de información, a base de reuniones y a base de lucha, ¿no? Y el tema de la regulación de viviendas aisladas, que ahora se está dando allí también, nosotros llevamos unas 5 o 6 reuniones con todos los, bueno, con todos los propietarios que se quieren acercar. Lo primero que hemos hecho es, mediante un decreto, hacer un impreso, una solicitud para todos igual. Es decir, que el que tenga una parcela de un chalet construido de 350 metros va a tener que presentar lo mismo que el que tenga uno de 70 metros. Es decir, un poco marcarle las condiciones para esa regulación, ¿no? Luego también hemos hecho campaña de cartelería, campaña de dísticos, se han repartido más de 2.000 dísticos por toda la colonia, un poco explicando lo que es la regulación de parcelas, que cuando alguien le pregunta siempre te dice, ¿me va a legalizar la casa? No, regularizar la vivienda. Entonces, ¿puedo construir al lado? No, tampoco. Pero claro, eso en el dístico se lo va explicando, ¿no? Eso es una lucha constante que tenemos que tener en el ayuntamiento, pero que poco a poco se consigue. Bueno, quiero incidir ya también muy rápido para acabar. En el tema de la comunicación, yo creo que en eso coincidimos y estamos de acuerdo todos, y en cualquier jornada, en cualquier pequeña charla y sale de comunicación, lo hacemos. Lo que pasa es que nuestro error es que nos creemos que las redes sociales que usamos llegan a todo el mundo, cosa que no es así, y nos equivocamos también en el lenguaje que utilizamos muchas veces, en el cara a cara. Todo el mundo, bueno, pues no entiende. Cuando tú le hablas de un AFO, tienes que explicarle qué es un AFO, ya, en estos términos, porque nosotros al final acabamos hablando de AFO, y dices, ¿y esto qué es? Tienes que explicárselo, como se lo decimos, con otro lenguaje, dependiendo, y eso nos cometemos errores. En el otro tema que se ha planteado también, hay que hacer una distinción desde el punto de vista muy importante. Cuando hablamos de grandes ciudades como Córdoba, casco urbano, tiene un problema, el tema del vehículo peatón, ese debate. Pero en los pueblos no es ese. El problema es que queremos aparcamientos para aparcar delante de la puerta del banco porque voy y tal. Ese es el problema, no es otro. Entonces, cuando tú planteas en ese objetivo que tú tienes o ese criterio de hacer más accesible, todos tenemos esa idea, en el momento que eliminas 3 aparcamientos, el problema es que eliminas 3 aparcamientos. Y a lo mejor el problema puntual de aparcamiento son la hora del banco, un día concreto que hay mercadillo y tal, pero es un problema. Y digamos así, y es que eso es así. Por lo tanto, ese concepto a lo mejor es muy matizable y hay que hacerlo en cada momento, en cada debate, a llevarlo. En nuestro caso se planteó allí, y eso lo he dicho anteriormente, de hacer como había problema de aparcamiento en la plaza, que yo creo que no hay problema ninguno en la plaza del pueblo, se planteaba hacer un aparcamiento subterráneo de 2 plantas. Bueno, que conocen el pueblo, que está así, con agua subterránea, castillo al lado, todo esto, bueno, menos mal, 3,5 millones de euros. Pero el presupuesto de 3 millones, o sea, no es más que cuando yo le dije al arquitecto que olvidaron, bueno, todos me hicieron palmas, que fue la primera satisfacción. El otro debate que planteaba Pedro, efectivamente, es un debate como tú planteabas el tema de la parcelación y todo eso, pero ahí tenemos que hacer un análisis profundo, Pedro, y sobre todo en el caso que tú has planteado. Nosotros hemos gobernado muchos años en Córdoba y somos muy responsables también de haber permitido esa situación por los periodos que ha estado el Partido Popular. Y como decía Amparo, no te dan más votos o menos votos que tal, porque mañana tienen otro problema y no se lo hacen y ya dejan de votar. Es decir, tenemos que tener ese criterio y ese planteamiento. Efectivamente tenemos un problema y hay que buscar una solución conjunta. Y enlazando lo que decía Alfonso, no es que no exista desregularización en el tema de PO, pero cada sitio, cada pueblo tiene su casuística. Y yo creo que lo que todos nos quejamos es que una tramitación de un PO no puede durar no sé cuántos años, que cuando vas a arreglar algo porque te están exigiendo otro informe en tema ambiental o en tema de ruido o algo, ya cambia la norma original en la que estaba basado el documento. Y ahora dice que estamos elaborando un documento que te va a servir de planeamiento para los próximos 8 o 10 años, porque ya no estamos hablando de PGO que te puede servir para los próximos 20 o 25. Y de esos 8 años que tú vas a planificar, te tiras 5 años. ¿Y qué sentido tiene? Es que ya cuando lo hagas no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, eso yo creo que es la queja continua respecto de un poco de la Junta de Andalucía. Y ya por último, y lo dejo ahí también sobre la mesa, y eso también es una autocrítica nuestra, y tenemos que poner nuestro sello de identidad.
yo estoy encantado de que esté aquí Amparo, porque yo conozco muy poquitas concejalas de urbanismo. A lo mejor esa visión, me alegro, porque a lo mejor esa visión de la otra parte nos hace tener esa perspectiva, esa amplia de mira, que damos por hecho que el concejal de urbanismo es un hombre de tal y tal, y cuando llegamos a gobernar seguimos siendo, no quiere decir por esto que sea, pero se repite, no tenemos personas, mujeres en este caso, que tengan otra visión del urbanismo que nos hagan cambiar en ese sentido, y ahí lo dejo. Bien, yo para terminar, un momento nada más porque a lo que ha dicho Pedro yo tenía que insistir. Ni mucho menos, por lo menos cuando yo intervengo, yo también Paco también. En este caso, no es que no tenga que intervenir la Junta de Andalucía y que aquí cada uno haga al revés, yo digo que tiene que fijarlo, pero tiene que fijarlo claramente y no puede ser interpretable según en qué provincia esté a criterio del técnico de que en cada provincia haya, o incluso más. De que sea, del partido que sea, porque ahí ya sí que nos toca perder. Eso es lo que no puede ser. Y en el torno a, en cuanto a los ganadores, claro que hay un problema para todos que tenemos que decidir sobre eso, ¿no? El mismo que cuando va andando no quiere toparse con el ganador, automáticamente por la noche quiere sentarse en ese ganador, pero además por donde iba a pasar antes. Y eso sí es un problema, claro, porque somos así, ¿no? Tú cuando vas andando, ahí no quiero verlo ahora. Esta noche, cuando me vaya a sentar, me siento donde pasan las personas. Y la verdad es que hay un problema, sobre todo los cuadros. Así que, bueno, yo creo que si no hay nada más, pues muchas gracias a todos. Sí. Yo quiero matizar eso que has dicho. Pero es una cosa, mira, el 92% de los planes generales que he parado en la Junta de Andalucía son por la petición de esos planes generales locales de querer construir más viviendas. Bueno. No es por el respeto al espacio público, ni porque haya, porque se quiera más metros cuadrados para equipamiento, ni porque se quieran, etcétera, etcétera. O hay un tanto por ciento muy elevado por querer regularizar esas parcelaciones o esos modelos urbanísticos, que efectivamente nosotros somos cómplices, en lugares que es imposible, por ejemplo, en planes especiales. O sea, solo el 5% de los planes generales que están parados en la Junta de Andalucía tienen que ver con lo que nosotros entendemos que es el urbanismo. Y muchos de los que están parados son, bueno, algunos de los que están parados de Izquierda Unida también tienen que ver con un modelo de un plan general que se construía, que se hacía en el año 98-2000, que era el de la vivienda infinita, de la construcción de vivienda infinita. Digo que cuidado con los mensajes, porque la realidad no es la que nosotros tenemos en la cabeza. Los planes generales que siguen llegando a la Junta de Andalucía son planes generales que se paralizan por querer legalizar lo que es ilegalizable o por querer construir más vivienda, la que te permite el POTA, que como sabéis lo que regula el número de viviendas por el número de habitantes. Digo, porque todavía en la cabeza del 90% de los alcaldes y alcaldesas, concejales de urbanismo, concejadas, que están en esta comunidad autónoma, sigue estando un modelo de crecimiento económico basado en el alma. Yo no lo olvido. Sí, eso es así. En esto todavía no llegó a la Junta. No, ya, digo, pero no es poner respeto al medio ambiente porque lo paga de la Junta. Vale. Muy bien. ¿Algo más? ¿Habías dicho algo, Elena? Elena, un momento, que había Elena. Sí, pero vamos, que tampoco. Sí, no, yo, por continuar un poco con lo que planteaba Perico y lo que habéis planteado algunos desde la mesa, ¿no? Yo creo que a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no?, es significando mucho. Es que es hegemónico que todo lo que se hace en el caso de urbanismo, ¿no?, desde los ayuntamientos, tiene que conseguir el beneficio. Y ese beneficio está medido en términos económicos, no en términos sociales, en términos medioambientales, ¿no?, ni en términos culturales, sino que, por una sociedad capitalista como la que vivimos, todo lo que centra las decisiones está tramitado bajo ese beneficio, entendido como beneficio económico. Y así se ha entendido el urbanismo. También, muchas veces, porque el sistema de financiación de las administraciones locales en este país es un auténtico desastre, con lo cual, pues los ayuntamientos, lo contaba claramente Manuel, la vía de entrada que tenían para poner su ingreso en el presupuesto a un nivel determinado era, pues, a través efectivamente de la construcción.
Luego, también yo creo que nos atraviesan las ciudades que el modelo productivo que se ha creado en este país, que viene desde la dictadura hasta la transición y que tiene que ver con el capitalismo inmobiliario y que tiene que ver con el turismo, es profundamente corrupto. Es decir, que el modelo productivo en el que vivimos es corrupto. Y así se entiende pues, cosas como las de Marbella, como cosas como las de Seseña, o cosas menos grandes, pero que en cualquier municipio, como el que es de Fuente Palmera, bueno, pues la corrupción en el sentido, no a lo mejor de los grandes programas urbanísticos, pero sí de los amiguetes, ¿no? O del clientelismo político. Bueno, pues eso es lo que atraviesa, lamentablemente, la estructura productiva y económica de nuestro país y, lógicamente, se hace carne en los ayuntamientos porque la gente no vive en la Moncloa, vive en los municipios. Y luego, analizando en el caso de Córdoba, yo creo que nosotros deberíamos hacer una revisión crítica, con cariño, porque hemos hecho muy buenas cosas en esta ciudad, pero crítica con cariño en el urbanismo, creo que en tres cosas. En la medida de la responsabilidad que tengamos, que no ha sido toda, porque no hemos gobernado todo el periodo democrático, pero buena parte de ella. Yo creo que tenemos el reto de las parcelaciones, ¿no? Además ahora mismo está tomando un protagonismo político y social importante, no desdeñable, que yo no sé si yo digo una barbaridad, es posible, pero la impresión que yo tengo, la apuesta política, teniendo en cuenta el fenómeno de Córdoba, que son trabajadores que efectivamente se construyeron su vivienda, muchos de ellos por aluvión de llegar a Córdoba en la dictadura para encontrar aquí un trabajo, o sea que no tiene las características del pelotazo urbanístico que pueda tener en Almádena o pueda tener Fungirola, en fin, todo esto que sabemos. Yo creo que no podemos resolver legalizando aquello que no es legalizable porque tiene un costo económico y social brutal. Yo el otro día me decían en una reunión que si hay un aeropuerto de terreno inundable, como el de Córdoba, ¿por qué no puede haber casa de terreno inundable? Claro, yo sé fácilmente que tú puedes evacuar un aeropuerto si viene una tormenta o hay que levantar una presa porque los pantanos están llenos, pero tú no puedes evacuar un asentamiento humano. Y luego el coste económico y social que tiene para gente que lo pierde todo y que son trabajadores. Y eso lo vimos en Córdoba. Gente trabajadora que lo perdió todo. O sea que las consecuencias son dramáticas. O en planes como la sierra. Yo creo que la única solución que eso tiene, atendiendo a lo social, de que las personas tenemos derecho a una vida digna y a una vivienda digna, es construir viviendas para esa gente. Y tirar la vivienda donde está. Porque hacer compatible la ocupación del territorio de esos espacios con el derecho a la vida y a la vivienda es difícil. Otra cuestión que tenemos que resolver, que lo planteaba Amparo, son los usos terciarios de los suelos, ¿no? Y aquí yo creo que también cometimos un error en Córdoba. Y es que dejamos lo que se conoce como carretera de Palma del Río para usos terciarios que tienen que ver con grandes superficies comerciales, que lo que hacen es extender la ciudad y generar una obligación de coger el coche, me estoy refiriendo a Leroy Merlin, a lo de esa, ¿no? Pues, bueno, pues se nos fue la ciudad de las manos cuando yo creo que más o menos, desde el punto de vista de la construcción de esas paradas de vivienda, la teníamos controlada. Pero claro, cuando tú sitúas esos espacios como el Hipercor nuevo, lo que está generando es una presión para la construcción de más ciudades, ¿no? Y eso tenemos que ver cómo lo hacemos. Y también tiene que ver con lo que planteaba Antonio hace rato. Y es que cuando terrorizamos parte de la ciudad y algo positivo, se nos llenan de dos cosas. Una de veladores que lo hemos contado, pero otra es que se nos llenan las ciudades de franquicia. Y el comercio tradicional se va al garete. Y que los solares que se alquilaban antes por 1.000 pavos, ahora te los alquilan por 3.000. O sea que todo, como todo tiene una relación dialéctica con la economía, con el mundo, pues genera hechos que, como ya sabemos que se van a producir, pues tendremos que inventar cómo protegemos la vida de las ciudades. Aquí en Córdoba no pasa todavía, pero si no ponemos coto pasará, porque ya hay fondos de inversión comprando desde el convento de las Clarisas para hacer un hotel hasta cualquier cosa, ¿no? Ya en este caso es el uso terciario para no residencia, sino para turismo, y el desgaste que se le genera a una ciudad. Así que bueno, pues con esas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir pensando y juntándonos para ver
cómo damos alternativas desde la izquierda, desde el beneficio, que no es solamente económico, que también es social, que es cultural, que es económico también, lógicamente, en el desafío que tenemos de los presupuestos municipales y de la construcción de ciudades que efectivamente respondan a una vida digna y a una vida humana, no al, ¿no? al patrón que el capital nos pone como lo deseable, que se sustancien cosas tan evidentes como la que ha contado el equipo de Burger King, o las cuestiones de los veladores y de las grandes superficies como creador. Bien, pues si os parece, para lo pisado, que ahora viene otro compañero y tenemos que ya lo hemos pisado.